Fuerte. Vamos, Noni. J'étais un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent constamment dans le regard. J'aimerais être un parfum juste pour me faire sentir et sur votre corps m'évanouir comme une goutte entre le dessin. J'aimerais être un baby et caresser vos... Sí. ¿De qué parte? De Cádiz, de Polonia, de Córdoba. ¿Dónde está de Polonia? Polonia. Polonia, sí. Dzień dobry. Dzień dobry. Bienvenidos. Significa. Ah, sí. Yo vivo en Málaga. Ah, muy bien. Sí, en Málaga, en el pueblo La Orilla de la Torre. ¿A La Orilla de la Torre? Sí, ahí vivo. ¿Al lado de la cárcel? Al lado de la cárcel, frente, ahí trabajo yo jardinero. ¿Dónde vas ahora? Ah, con este hombre, que nos quiere llevar por ahí. Al Chauen. Al Chauen. Vas a parar en Tetuán, porque hay un zoco muy bonito en Tetuán. ¿Ya lo conoce? Sí. ¿Lo conoce? Pero luego dormimos, dentro de 4 días dormimos en Tetuán. 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 ¿Por qué no Vespa? No, Vespa yo estoy en China, Vespa es original. It's very beautiful country. Sí. ¿De dónde son los dátiles, caballero? Bueno, aquí, de la zona de Tapilalet, que son valles preciosos. Sí. Réchez mon regard pour les couillons de la fanfare. Réchez mon regard, ouais, réchez les riches. Réchez mon regard pour vos avions et vos chars. Réchez mon regard comme une pêche dans ta poire. Réchez mon regard parce que trop de cafards. Par la misère du monde, rien ne vous effare. L'humanité est un car conduit par un stracard. El pueblo bereber tiene un pasado nebuloso. ¿Eran libios como los que encontró Didón, princesa de Tiro, al fundar Cartago? ¿Eran los lixitas a quienes se menciona en el periplo de Hannón? ¿Semitas o camitas?, se pregunta Robert Lafont, o los etíopes de los que habló el geógrafo griego Silax. En el siglo XIV, el andaluz Ibn Jaldún escribió una historia de los bereberes. Berbera en árabe significa gritos ininteligibles. Así, del león se dice que berber cuando ruge confusamente. La palabra bereber en realidad procede del latín, barbarus, que significa fuera de la civilización, fuera del orbe romano, pero asimismo los bereberes se llaman imaziren, hombres de alta cuna o de noble origen. La verdad es que entre los destellos de tantas versiones contrastadas, la antropología no ha podido sino establecer que un estrato muy antiguo de población en Marruecos y también en la península ibérica y en Canarias fue de tipo ibero-mauriciano o ibero-bereber. Pero es un pueblo que llega a formar imperios con la historia. les yeux font miroir et que celui d'en face y voit son visage blafard. C'est un peu plus qu'une baffe, c'est une porte de placard. Coco, réveille-toi, c'est ni un rêve ni un cauchemar. Toi qui as la clé du tiroir, tu sais que le pouvoir fort.